A contar del 1 de enero comenzó a funcionar en el país el Registro Social de Hogares, que reemplaza a la conocida Ficha de Protección Social, lo que involucra una nueva metodología de trabajo que consiste en un sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales con la finalidad de fortalecer el sistema de protección social del país. Es por ello que el propio ministro de Desarrollo Social ha debido recorrer las distintas regiones en pos de resolver dudas e inquietudes de su aplicación. Partimos de la base que la ficha de protección social cumplió un momento, fue útil para un periodo, pero que hoy día se requiere un sistema más objetivo, más transparente, más justo, que permita que las familias tengan garantías y seguridad, que los recursos van a ser bien gastados en las familias que le corresponde desde el punto de vista de la protección social. El ministro además indicó que con este nuevo sistema ya no importará si hay mayores de edad dentro del grupo familiar o profesionales, porque se basa en los ingresos efectivos de cada familia. Datos que se extraen desde la Superintendencia de Pensiones, el Seguro de Cesantía y el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, con mi ficha siempre estuve en desacuerdo con mi ficha social. Espero ser favorecida en este nuevo plan que he venido a escuchar en esta mañana. Me parece que esta modalidad va a venir a reparar todas las falencias que habían en la anterioridad, en el cual hay muchas personas que tuvieron que sufrir discriminación por la encuesta anterior. Por ello hemos tenido este importante diálogo con más de 200 dirigentes, en los cuales hemos intercambiado sobre la importancia de la protección social, de cómo Chile se hace cargo de una política focalizada que llega a las familias más pobres, pero también se hace cargo de políticas universales como la educación gratuita, la seguridad social o la salud. De este modo, el Registro Social de Hogares, vigente a contar del 1 de enero de este 2016, se transforma en la nueva herramienta de medición socioeconómica familiar y que, a juicio de las autoridades, será más justa, efectiva y equitativa.